pasa rápido la tanda, ya estamos de vuelta en este Pantalla Libre. Recién hablábamos de una enfermedad zoonótica, ahora vamos a hablar de música. Iván Coniglio, ¿cómo le va, maestro? ¿Bien? Muy buenos días, muchas gracias por esta invitación, la verdad que... por favor. Un gusto, por primera vez aquí en el canal, así que muchas gracias. Es la invitación y después el asado. ¿También? Ah, sí, sí. Bueno, yo llevo la guitarra, si quieren, alguien que ponga el asado, ¿no? ¿Por bueno, qué todo yo? Esa es la parte que... No, porque, bueno, no importa. Bueno, dividimos, después lo charlamos, como se hace en cada asado. Un gustazo tenerte, en muchas serio, gracias. En serio. Muchas qué gracias. Bueno, qué bueno. Siempre las cuestiones de la cultura, de la música, de nuestras tradiciones, en definitiva, nos vienen muy bien como para, no decimos aflojar el programa, sino porque nos hace bien y es necesario. Para distender y musicaliza. Pero como una cuestión espiritual, ¿eh? No como para decir, la bueno, música, a ver, vamos a hacer una... La acompaña y revitaliza, da energía a veces, así. Sin duda, sin duda. Así que bueno. Bueno, pregunta obligada. ¿Qué tal el 2016? Tenemos entendido que muy bien. Dentro de todo, en algunas cosas sí, en otras no tanto. Arranqué el 2016 con un desgarro en las cuerdas vocales que me apartó de todos los festivales de verano. Que bueno, ya estoy recuperado, vengo re bien con eso, pero bueno, fue como de arrancar el 2016 de esa manera, fue medio difícil, pero después bien, porque gracias a Dios los proyectos que tenemos a futuro se fueron dando de a poquito, que es la preproducción de un nuevo disco, la grabación de un material que se realizó en marzo en la Metro en Córdoba, que en estos días va a estar saliendo un material audiovisual. No solamente grabamos con la banda en vivo en estudio, sino que también hay un material audiovisual para poder compartir con todos. Y bueno, seguramente ya después se los voy a acercar porque lo pueden disfrutar. Por favor, sí. Así que bueno, a full, ya pensando en este verano que viene. Estamos viendo algo, ¿puede ser? Sí, eso fue, y ahí está un poquito cambiado. Eso fue hace un par de añitos atrás. El primer videoclip que hice, que fue el del corte de difusión del disco anterior, que es La Vida Besos. Este ha tenido muchas difusiones. Sí, sí, este videoclip fue el primero, fue grabado en El Andino. Parte en vivo en el Viejo Mercado, en la presentación del disco. Y también eso en el gimnasio de la universidad. Eso ahí. Sí, seguro, seguro. Acá el mayor. Exactamente, ahí estuvieron haciendo todo lo que es acrobacia en tela mientras filmaban. Así que un poquito también tiene parte acá de la uni ese video. Sí, sí, estamos en todos lados. Están en todas. Bueno, arrancaste ahí el 2016, después repuntó bien entonces. Repuntamos bien, gracias, bien. Pero venimos con hace 3 años que venimos muy bien. Tal vez, a lo mejor si nos centramos en este año puntualmente, tuvimos ese digamos, como dice, tropezón a comienzo de año. Pero desde el 2013 en adelante, que fue la presentación del último disco, que se llamó Por Eso, desde ahí en adelante se fueron dando cosas muy interesantes, muy buenas. Llegar a los medios a nivel nacional, sonar en radios muy importantes, en medios televisivos de la Capital Federal. Poder estar en festivales grandes también y bueno, de a poquito ir logrando un poco ese reconocimiento mínimo aunque sea, bueno, yo creo que de a poco se va sumando y bueno, hacer lo que uno ama, que es la música. Exactamente, esa es la clave, ¿no? Esa es la clave, el reconocimiento después, si viene, mejor todavía, no seguro. Solamente por el hecho de que está bueno que sea, cualquier persona busque el reconocimiento siempre en algún punto, decir, che, qué bien lo que haces. O che, dale para adelante, vas sí. Bien. Eso es la verdad que una caricia al alma y para nosotros los artistas la necesitamos mucho veces para seguir metiéndole para adelante. Perfecto, totalmente de acuerdo. ¿2017 cómo viene? 2017, bueno, ya ahora sí arrancando con la preproducción y ya con la producción del disco, del nuevo disco. Como te comentaba anteriormente, ahora en días va a salir un material que son 4 temas grabados en vivo. Eso es un material... paralelo al nuevo disco que va a salir el año que viene. Los discos llevan tiempo y a veces poner un plazo, no sé si es lo correcto, siempre lleva entre un año, año y medio. Yo calculo que si arrancamos en febrero, tal vez algo para diciembre podemos llegar a tener. La idea es trabajar tranquilo y no apresurarse. Bien. Pero sí, vamos con ese proyecto a full. ¿Festivales de verano? Festivales de verano por la zona, ya tenemos algunos confirmados. Festival del Turismo en Achiras, Festival en Río de los Sauces también, y hay un par en otras provincias, provincias cercanas que se están por confirmar, y bueno, estamos ahí esperando.
La verdad que los festivales a este último momento no dan el ok, así que no hay que quemar, como quien dice, no hay que mufar claro. Diciéndolo de antemano. Está bien, pero hay que estar en la gatera. Hay que estar siempre preparado. Perfecto. Así. Bueno, la idea es que obviamente nos compartas tu música. ¿Cómo no? Porque por allí, más allá de todo lo que podemos charlar y que por supuesto también es enriquecedor, uno se deleita en definitiva con la música que ustedes, en este caso vos, componés. Así que dos cositas. La primera, nos vamos a ir a la tanda, ¿sí? Con un temita de Iván. La segunda, si le hace falta un coro, maestro, pegue el grito acá porque... ¿Son varios acá? Somos varios. Así me gusta. Y corremos siempre, todos. Siempre es importante sí, eso. ¿Eh? Y corremos rápido, aunque no parezca. Pero muy bien. Nos vamos a la tanda entonces con la música de Iván Coniglio y después en un ratito también, por supuesto, vamos a compartir más. Mi gatito bolichero sale de noche a sonar por boliches que ahora curten otra onda en el lugar. La que no tiene secreto, si querés podés probar, pedile permiso al fernet pa' que te dejes zapatear, que no hace falta estar mamao pa' demostrar tu habilidad. Una vuelta de cerveza invita el dueño del lugar, la china se ha de zarandear y vos te metas a patear con este ritmo popular, haciendo palmas de llegar. Mi gatito bolichero sale de noche a sonar. Quien conoce sus raíces puede hablar con claridad, bailar música de afuera respetando a la de acá. La que no tiene secreto, si querés podés probar, pedile permiso al fernet pa' que te dejes zapatear, que no hace falta estar mamao pa' demostrar tu habilidad. Una vuelta de cerveza invita el dueño del lugar, la china se ha de zarandear y vos te metas a patear con este ritmo popular, haciendo palmas de llegar. Mi gatito bolichero sale de noche a sonar. Bueno, nosotros ya estamos sobre el momento de la despedida, se nos ha pasado volando, decíamos recién, esta hora de pantalla libre, y en lo personal permítame pedirle perdón por tan poco y gracias por tanto. Hemos reemplazado a Noelia y a Paula, ellas desde el próximo lunes van a estar acá como corresponde y usted por supuesto también va a estar más contento con la presencia de ellas. Iván Coniglio en la despedida y por supuesto hacemos la mención para recordar que esta noche a partir de las 21:30 en la vieja vecinal Fénix se presenta Iván con otros artistas locales en un evento de beneficio. Iván, a vos muchísimas gracias de nuevo. Nos estamos despidiendo con tu música. A todos que pasen un excelente fin de semana largo. Chau, chau. Ayer decías que me querías, que te morías de tanto amar, que mis caricias te estremecían, te conmovía verme llegar. Pero parece que ya la cosa no es tan hermosa, ¿por qué será? ¿Será que ahora la mariposa hacia otra rosa quiere volar? La musiquita siempre es la misma, pero ahora tiene otro cantar. Mentí, mentí, mentíme nomás, mentíme al oído que me gusta más. Si un día esta vida se vuelve aburrida, tus celos le ponen un poco de sal. Mentí, mentí, mentíme nomás, mentíme al oído que me gusta más. Si al fin ciertas cosas ya no son tan rosas, mentiras miedosas no le vienen mal. Celosa que parecías, yo no podía ni pestañear. Si a cada rato me preguntabas qué estás pensando, a quién mirás. Pero parece que ya la cosa no es tan hermosa, ¿por qué será? ¿Será que ahora la mariposa hacia otra rosa quiere volar? La musiquita siempre es la misma, pero ahora tiene otro cantar. Mentí, mentí, mentíme nomás, mentíme al oído que me gusta.
gusta más. Si un día esta vida se vuelve aburrida, tus celos le ponen un poco de sal. Mentí, mentí, mentíme no más. Mentíme al oído que me gusta más. Si al fin ciertas cosas ya no son tan rosas, mentiras piadosas no le vienen más.